Hace 2000 años, en Palestina y junto al lago de Galilea, Jesús llamó a un grupo de pescadores y les invitó a dejarlo todo para seguirlo. En aquel grupo está el origen de esta comunidad cristiana de Santiago Apóstol, El Salvador, y de la comunidad más grande que llamamos Iglesia. Celebramos ya desde esta tarde la solemnidad de Santiago, pescador de Galilea, apóstol de Jesús, testigo del Evangelio y titular de esta parroquia. Damos gracias a Dios por el don de la fe. Y también damos gracias a todos los que han colaborado en las obras en este templo. En esta celebración, nuestro obispo don Ricardo va a bendecir el ambón y la sede. El altar ya está consagrado porque conserva parte del anterior. La sede del celebrante significa la función de presidir la asamblea litúrgica y de dirigir la oración del pueblo santo. Representa a Cristo Pastor. El ambón, o lugar desde el que se proclama la palabra de Dios, nos presenta a Cristo Maestro. Que su palabra resuene en este templo para que conozcamos y vivamos mejor el misterio de Cristo. Que la intercesión y el testimonio de Santiago nos llenen del gozo del Evangelio. Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. Estamos celebrando ya la fiesta del apóstol Santiago, patrono de esta querida parroquia. Y la estamos celebrando uniendo al motivo de la conmemoración anual también la felicitación mutua y la acción de gracias por las obras costosas que se han llevado a cabo en la restauración y también ornamentación de otra forma del templo. Yo agradezco la generosidad de todos y también felicito a los que han llevado adelante este trabajo y a los que han cumplido un deseo que ya desde hacía tiempo venía manifestándose entre todos nosotros. Una reforma del presbiterio que ha subrayado los lugares centrales de la celebración. El altar se ha retrocedido para que haya un espacio más amplio en la celebración. El ambón ha sido renovado, un nuevo ambón, donde la magnificencia de la palabra de Dios aparece subrayada, y también una sede, que es el lugar donde el que preside la celebración en nombre del Señor va conduciendo a la comunidad cristiana. Nos ha consagrado, como ya hemos escuchado al señor párroco, no se ha consagrado el altar porque lo estaba. Y la dedicación del altar no se pierde por el hecho de que sea colocado un poco más atrás. Unimos a la celebración de hoy también la felicitación mutua por estas obras llevadas a cabo. Bien, quería contarles de manera muy breve en lo que han consistido estas obras. Como nos han explicado, la primera ha sido cuestión de dignificar el presbiterio, ha sido una renovación con el ambón y la sede y este frente que estaba en la propia parroquia y se ha restaurado para este fin. La segunda actuación ha sido más del deber de conservación del patrimonio histórico. Se ha conseguido arreglar y restaurar la escalera interior y la estructura de la Torre de Santiago Apóstol, que venía pidiendo hace más de 20 años ya unas reparaciones. Estaba casi en estado de ruina y no se podía ni siquiera subir para labores de mantenimiento. Una vez que se han finalizado las obras, se ha aprovechado también, como pueden observar, para todo el tema de paramentos. Se han pintado las bóvedas, la instalación eléctrica se ha legalizado, se ha cambiado la iluminación. Y, por último, agradecimiento especial a nuestro apóstol Santiago, que bajo su protección hemos recorrido este camino de 6 meses, no hemos tenido un solo accidente y créanme que era una obra compleja.